Muy buenas a todos chicos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre el proyecto de Oasis Network, o Oasis Protocol, como preferáis llamarlo. Una de las cosas importantes que tenemos que mencionar antes de empezar este vídeo es que, como recordaréis, hemos empezado a hacer pues investigaciones más profundas, porque el canal ya se va a enfocar únicamente y exclusivamente en investigaciones profundas de proyectos dentro del sector cripto y también de airdrops, ¿vale? Porque los airdrops me parecen oportunidades las cuales prácticamente no tienen riesgo. En este caso hemos decidido hacer una pequeña investigación profunda respecto a Oasis Protocol y he encontrado varias cosas. Antes de empezar con este vídeo, tengo que mencionarte lo siguiente. He encontrado una cosa, lo cual me ha hecho replantearme si invertir en Oasis o no. Esto te lo voy a decir a lo largo del vídeo y lo vamos a analizar detenidamente. También tengo que recordarte una cosa, y es que te agradezco mucho si te suscribes, si me apoyas con un like y comentas, porque eso me anima mucho a seguir. De hecho, al final del vídeo os diré cantidad de likes que tenemos que alcanzar para continuar con la segunda parte. Y por último, la tercera cosa es: Oasis siempre ha sido un proyecto que a mí me ha gustado mucho, yo no tengo ningún hate. Todo lo que voy a decir a continuación son especulaciones mías y pensamientos míos frente a datos que he ido encontrando en la web y en internet. Por lo tanto, os invito a cada uno a hacer vuestra propia investigación y averiguar a ver qué encontráis vosotros. Porque que lo diga yo no tiene por qué ser la verdad o cualquier cosa de ese estilo. Estoy cansado de ver continuamente de que una persona diga algo y automáticamente aparezcan otros 3, 4, 5, 6 vídeos repitiendo lo mismo, como lo que ha pasado con BUSD, con lo de Paxos, etc. Ahora vamos a analizar un poquito lo que puede ocurrir con Oasis Network, pero espero que no haya vídeos plagia o otros vídeos diciendo Oasis puede desaparecer, porque lo que voy a decir hoy es muy fuerte y la gente puede tomarlo de diferentes maneras dependiendo de cómo quiere interpretarlo. Así que ahora, sin más dilación, dentro vídeo. Bien, familia, en concreto este pequeño análisis, bueno, tenéis que, lo primero, recordaros que este es el primer análisis que hago, se vaya a titular Analizando con Santi, y este es el primero, ¿vale? Así que según vayamos haciendo más, iremos mejorando, iremos incorporando herramientas, todas las cosas que creáis que pueda mejorar, me lo dejéis en los comentarios y yo os leeré encantado. Y por lo consiguiente tenemos la investigación. Os voy a contar un poquito. La investigación no la he enfocado en los datos a nivel de proyecto, producto ni nada de ese estilo, sino lo he enfocado un poquito más a nivel material, personal y en el punto en el que se encuentra Oasis Protocol. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a analizar las oficinas, ubicación legal, departamentos de Oasis. Vamos a analizar a tres de las personas más importantes dentro del equipo de Oasis. Vamos a analizar una falla muy importante que veo dentro de los tokenomics de Oasis. Y vamos a analizar un posible movimiento encubierto de tokens que influye bastante en los tokenomics dentro de Oasis, ¿vale? Todo esto basado dentro de mi propia investigación y dentro de mi opinión, como repito, cada uno puede tener su opinión y de hecho los mismos Oasis pueden salir a contradecirme sin ningún tipo de problema, porque yo únicamente soy un informador que transmite lo que ha leído y percibido respecto a unos textos, imágenes o lo que ha leído. Así que ahora sí que sí, os voy a compartir pantalla y vamos al lío. Lo primero que tengo aquí con vosotros es Oasis Protocol Foundation, que esta es el sitio donde están dados de alta, ¿vale? Están dados de alta en Singapur, es decir, es una empresa que está en Singapur. Y lo que he hecho lo primero, porque yo me he comido un montón de estafas piramidales, rollo Qualian, etcétera, y lo primero que he hecho ha sido buscar dónde estaban en Singapur. En concreto están aquí, en Irving Place 0811, bueno, aquí lo veis. En concreto aquí, como veis, no hay nada que ponga Oasis Foundation, Oasis Protocol o algo de ese estilo, sino que tenemos aquí los Leyu Corporate Advisory, que supongo que será un coworking donde podrá la gente poner sus empresas y poco más, ¿vale? Pero para que lo sepáis, que las oficinas físicas de Oasis Foundation no están ahí, de hecho no tienen un equipo en unas oficinas, no están dentro de lo que viene a ser tal vez un coworking ni nada, directamente tienen la dirección fiscal aquí y poco más. ¿De dónde he sacado esta información de la dirección fiscal? De su misma página de web, te metes en términos de política y privacidad y ahí directamente tienen que darte la dirección oficial. Sí es cierto que me estaba al final del todo, pero tienen que darte siempre esa información porque están obligados por ley. Por lo tanto, pues bueno, esta fue la dirección que sacamos y aquí, pues bueno, fue el correo para los residentes de la Unión Europea por si queremos contactarles, ¿vale? Aquí lo tendríais.
Ahora esa es la dirección fiscal y ahora una de las cosas importantes, que me parece muy muy importante, es me he venido a su LinkedIn, ¿vale? Y dentro de su LinkedIn he encontrado varias cosas interesantes. Dentro de las cosas interesantes que os quiero mencionar va a ser los países donde se encuentra la gran mayoría de personas y de hecho todos los detalles respecto a su plantilla. Para ello accedemos a LinkedIn y en el apartado de personas, esto es en concreto la Oasis Protocol Foundation, ¿vale? Tendremos que el 41 personas dentro de las que están trabajando a día de hoy dentro de Oasis Protocol Foundation, hay 41 personas de Nigeria, 9 de Estado de Lagos de Nigeria, 9 españolas, luego más de Nigeria. Y pues bueno, luego Eslovenia, ¿vale? Que Eslovenia ahora detallaremos porque realmente el proyecto se ha desarrollado en Eslovenia, ¿vale? Pues está desarrollado por personas de allí y de hecho ahora veréis cómo lo vamos a detallar un poquito más. Si nos venimos, ¿dónde estudiaron? Pues veis como la mayoría estudiaron prácticamente en los mismos sitios. Y luego, ¿qué habilidades o qué cosas hacen? La mayoría se dedican al marketing, medios de comunicación, luego tenemos desarrollo empresarial, ventas, pero lo que menos tenemos sí es cierto que tal vez sea dentro de lo que viene a ser desarrollo. ¿Por qué? Porque para desarrolladores no necesitan tantas personas como para las que le podría necesitar para marketing, por lo tanto, pues es lo que he terminado yo intuyendo, ¿vale? Como veis que estudiaron informática 10 y eso es lo que he sacado en claro. O sea, tienen informáticos, tienen trabajadores, o sea, tienen gente top, pero la gran mayoría que está de estos 130 empleados dentro de Oasis Foundation son personas las cuales no reciben prácticamente remuneración y son embajadores, marketers o cosas de ese estilo que colaboran con ellos. Luego dentro de Oasis Labs, que sería la parte más desarrolladora dentro del ecosistema de Oasis, sí es cierto que sí tenemos 21 personas de Estados Unidos y como vemos la mayoría son de Estados Unidos porque tienen este brazo en concreto en California y en San Francisco, ¿vale? Como veis la mayoría sí son ingenieros de desarrollo empresarial, es decir, sí son personas que realmente se dediquen a la blockchain, etcétera. Entonces, tendríamos la Oasis Protocol Foundation, que es como la marca que se está exhibiendo, y luego Oasis Labs, que son los encargados de desarrollar producto, ¿vale? Eso me parece importante destacarlo porque es algo necesario de entender para que tampoco quede mal la organización de Oasis y sepáis más o menos cómo está estructurada y organizada. Bien, luego una cosa muy interesante e importante que me parece destacar es que hemos visto cómo ha habido un montón de revuelos respecto a fondos de inversión como viene a ser Alameda Research o todos los fondos que FTX Ventures, etcétera. Ahora está muy pero que muy de moda hablar sobre Binance y Binance Labs, BUSD, Paxos y toda la mierda que se está sacando por ahí, aunque realmente son únicamente especulaciones porque no tenemos nada que lo corrobore al 100%. Sí es cierto que a lo mejor podemos empezar a tener alguna tenencia alguna pistilla que nos puede indicar cosas sucias, pero bueno, en este caso no tenemos nada que lo corrobore al 100%, si es cierto que es mejor prevenir que curar y lo mejor sería tener las criptomonedas dentro de nuestras propias wallets. Pero una de las cosas importantes que me ha parecido ahora con todo el tema de Binance es Binance Labs, que es un backer oficial dentro de lo que viene a ser Oasis Network. De hecho, no es únicamente un backer, sino lo que he descubierto tras estar varias horas analizando el proyecto es que Binance Labs es una de las grandes poseedoras de Oasis Network como token como tal. Porque tenemos que recordar que tenemos la parte del brazo de Oasis Labs, que es la parte de desarrollo, etcétera, y luego la parte de Oasis Protocol Foundation, que sería la parte más orientada a la propiedad del token. Esta propiedad del token tenemos como Binance Labs como uno de los principales inversores dentro de su ronda privada, y es cierto que hace nada compraron otra parte de la empresa, o al menos es lo que especulo yo. ¿Por qué especulo yo esto, Santi? Pues muy sencillo. Lo primero lo tenemos como backers, o sea, desde un principio Binance Labs estaba ahí posicionada. De hecho, si nos venimos aquí a Binance Labs, vemos cómo tienen 81 inversiones. Y una de las cosas negativas es que no tengo el programa este premium, ¿vale? Entonces no he podido ver todas las inversiones que tienen, pero para intentar deducirlas, lo que he hecho ha sido, por ejemplo, están metidos dentro de Aptos, que esto también da para analizar otra parte, otro proyecto, pero esto bueno, ya lo iremos viendo. Una de las cosas que sí, si te vienes aquí a Binance Labs, he estado buscando y no sale nada de Oasis Protocol, o sea, no sale el logotipo de Rose, sí sale el de Axie, el de Elrond, el de Xinch. Bueno, Guaninch, perdón, el de Polygon, o sea, salen un montón, pero no sale nada de Oasis. Y esto me ha llamado un poquito la atención, ya que hace nada realmente teníamos una noticia de que Binance Labs respalda prácticamente con 200 millones de dólares el proyecto de Oasis Ecosystem Fund, ¿no? Entonces, yo he llegado aquí a una teoría, ¿no? Digo, a ver, tú cuando ya has lanzado tu fase semilla, ¿cómo te financias? O sea, ¿qué haces? Porque tú ya has sacado tus tokens, ya has vendido tus tokens, has vendido tus participaciones. ¿Qué haces para vender? ¿Qué haces para obtener
este tipo de financiaciones, ¿no? Porque Oasis, porque los de Binance tampoco son gilipollas, ¿no? Van a decir, toma 200 millones de pavos y desarrolla tu ecosistema, ¿no? Supongo que tendrán que recibir alguna recompensa los de Binance a cambio de hacer esta aportación de capital. Y por lo tanto, yo me he puesto a analizar un poquito. Y analizando y analizando y analizando, me he encontrado con ciertas partes que me han parecido bastante llamativas. Lo primero que he hecho ha sido venirme al Oasis Scan, y dentro del Oasis Scan he ido, pues como no, a la primera billetera, que es la más grande de todo el ecosistema de Oasis, que prácticamente tiene 1 billón de tokens. Tenemos que recordar que 1 billón de tokens dentro del ecosistema Oasis, para eso nos vamos a venir a la herramienta de CoinMarketCap, vamos a buscar aquí Oasis Network y vamos a ver cómo prácticamente dentro de lo que viene a ser Oasis Network, esto se supone. ¿Veis cómo tenemos 5,7 billones de tokens actualmente en circulación? Pues 1, bueno, prácticamente 2 billones de tokens. Bueno, no, aquí, bueno, sí, el balance total es de 2 billones. Prácticamente 2 billones de tokens están en esta billetera, ¿vale? Y lo que me ha sido más llamativo de esta billetera, que es prácticamente tiene más de un 25% de tokens de que hay ahora en circulación en esta billetera, una de las cosas que me ha llamado muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención es que tiene el 25% de los tokens, como podemos ver aquí, bueno, ahora el 20, el 20% de los tokens los tiene en un staking, en un va nodo validador. Y en este nodo validador es Binance Staking, ¿vale? Es únicamente en el de Binance. Y esto digo, bueno, a lo mejor es normal porque puede ser el más seguro. Tal vez sea por eso o no lo sé muy bien, la verdad. Entonces, me he puesto a analizar el resto de billeteras que habría dentro de lo que viene a ser el ecosistema de Binance Staking. Aquí en concreto he pulsado en el nodo y pues he visto la cantidad de ROSs que tienen dentro del de Binance, que tienen medio millón de token ROSs. De hecho, el validador de Binance Staking no es de los. No es por muchísimo el más grande, ¿vale? Sí es el más grande, porque es un canteo, o sea, tiene 11.931 delegados y aquí este tiene 12.000, ¿vale? Así que no es tampoco el más grande, pero sí es cierto que es a tener en cuenta porque está ahora como el top 1 por cantidad de capital. Pero claro, si tú te fijas que en la primera billetera, en donde el único sitio que tiene dinero metido en validadores para recibir ese porcentaje de beneficio por estar como nodo validador es Binance Staking, y dirás, vale, Santi, a lo mejor todas las billeteras de ballenas tienen el dinero ahí, pero no. O sea, tú, por ejemplo, te vienes aquí al número 2, que es otra considerada como ballenato, porque tiene también una cantidad bastante digna de tokens, tiene el dinero distribuido entre prácticamente unos 50 nodos diferentes. Y de hecho, te vienes a hacer esta investigación en el resto de billeteras, que como vemos, tenemos estas que destacan sobre el resto. Bueno, estas en concreto, pues claramente, ¿no? Son 10 millones, 4 millones, y esto ya, pues vamos a cifras más escasas, ¿no? En este caso, pero es que aquí en este caso tenemos 1 billón de tokens. Entonces, es una barbaridad. Sí es cierto que esto es una investigación que he tardado yo en hacer un día, un día y medio, que he estado aquí enfocado en Oasis. A lo mejor me salen personas que están más profesionalizadas dentro de esto y me lo justifican. Por mí, encantado. Oasis es un proyecto que a mí me gusta mucho, que probablemente es una de las mejores soluciones que he visto en el mercado y por eso creo en él. Pero sí es cierto que si actualmente, quería compartir esto con vosotros, que si actualmente tenemos tanto miedo a lo que pueda ocurrir con Binance, a lo que pueda ocurrir con Paxos, con BUSD, con Binance Smart Chain y todas las paranoias esas, también tenemos que tener cuidado en todos los proyectos que ha invertido Binance Labs. Y en este caso podemos comprobar cómo Oasis, bueno, tiene bastante relación con Binance y de hecho si cae Binance es muy probable que ocurra con Oasis lo que ocurrió con Solana. Y no únicamente con Oasis, porque no es un combate personal que tengo con Oasis, sino con todos estos proyectos, que como podéis ver están mojados la gran mayoría de ecosistemas. O sea, como podemos ver, Multichain está metido por ahí, tenemos Venus, tenemos Chiliz metido por ahí, Harmony, tenemos por ahí Polygon, tenemos por ahí, o sea, tenemos Moonbeam, tenemos Sandbox, o sea, tenemos una barbaridad de proyectos los cuales también estarían influenciados por la parte de una posible caída de Binance Labs, que, repito, me parece bastante, bastante difícil, pero nunca se puede destacar, bueno, descartar nada dentro del ecosistema de las criptomonedas. Bien, ahora quiero hacerte un inciso, porque después de hacer esta investigación he dedicado bastante tiempo y quería comentarte una cosa. He decidido dedicarme a full en esto y, de hecho, en el grupo de Telegram que tenéis abajo en la descripción, comentaremos cuál será la próxima moneda que vamos a analizar, al menos de esta manera. Si es cierto que esto da para parte 2, ¿vale? Porque es que llevo ya 15 minutos y me falta aún comentar la parte del equipo que he encontrado, pero esto da para parte 2 a la perfección. Entonces, si queréis que haga una parte 2, mínimo tenemos que llegar a 250 likes, ¿vale? Para que haga una parte 2 de Oasis.
Ok, entonces, lo que he hecho también ha sido abrirme un Patreon, ¿vale? Porque yo no quiero volver a tener que estar intentar vender cosas, ni hacer cosas, ni colaborar con cosas que no me convencen, ni nada de ese estilo. Quiero exclusivamente, pues, que vosotros, con el contenido que haga, me apoyéis, porque este va a ser un contenido meramente informativo y meramente con objetivo de aportar mis horas de investigación a vosotros, para que vosotros más o menos tengáis todo un poquito más resumido bajo mi punto de vista y mi opinión, como repito. Entonces vais a tener un link abajo en la descripción por si queréis apoyar mi contenido. Es un link, pues, con Patreon, que ya sabéis, Patreon es para ser mecenas del canal. Aquí tiene unas pequeñas ventajas, por ejemplo, votar los próximos análisis, acceso anticipado a los vídeos, y pues bueno, lo he puesto 3 euros al mes, 5 euros al mes, 10 euros al mes, 20 euros al mes, lo que creáis que es justo para apoyarme, y sobre todo este dinero sería para ir enfocado a mí, que pueda dedicar más tiempo y horas a esto y poder adquirir más herramientas de análisis más especializadas en lo que estamos buscando ahora mismo nosotros. Entonces, en el caso de Oasis, volviendo, que no me quiero enrollar, bueno, el Patreon lo tenéis abajo en la descripción, como he dicho. Dentro del caso de Oasis hemos encontrado tres figuras primordiales, las cuales sería interesante analizarlas, que esto ya lo voy a dejar para el siguiente vídeo, porque nos hemos quedado aquí para la parte de los nodos, etcétera. Esto da para muchas horas más, porque me queda toda la parte del equipo, toda la parte de producto, toda la parte de facturación, toda la parte de dinero actual y toda la parte de roadmap, próximos pasos, scams que ha habido dentro de la red. O sea, queda una barbaridad de análisis dentro de Oasis, pero esto es una pequeña pizca de lo que he ido encontrando y mis especulaciones. Pero sí es cierto que también nos quedaría aquí partes como Ademolajo, que es una persona que trabaja con ellos directamente. Tenemos también al director de Oasis, que también tiene cosas interesantes como empresas en las cuales él es el único titular. Y luego también tenemos al Head of Ecosystem Oasis, que es Lindalu, que esta persona, pues, es un poco sin más porque no tiene mucha huella digital. Entonces, esto lo dejaremos para el próximo vídeo. Recordad que si queréis un próximo vídeo, el requisito son 250 likes y espero veros apoyándome en el canal de Telegram que tenéis abajo en la descripción. Y si pues sobra, queréis colaborar con el canal, etcétera, tenéis el Patreon abajo en la descripción también. Mandaros un fuerte abrazo a todos, no me quiero enrollar más porque los vídeos suelen ser de 8 o 9 minutos y este va a ser de 17, 16. Así que nada, chicos, espero que os haya parecido interesante. Decidme qué os ha parecido esta primera investigación y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.